Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos, que nos vamos acabando de acomodar. Disculpar el retraso, somos muchos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias y agradeceros que nos estéis acompañando en un día como hoy. Para nosotros es en realidad una celebración, así que muchísimas gracias a todos por uniros a esta fiesta. Yo soy Marta y Rodrigo, somos los creadores de Ser Libremente y estamos muy tranquilos, ¿no? Súper tranquilos. Estamos muy relajados, muy casi relajados. Que no hay nervios. Chakra raíz ahora súper bien. Chakras alineados. Todo perfecto. Así que bueno, respiramos todos. Sí, un poco, si nos ayudáis a respirar. Nos ayudáis a respirar un poquito. Muy bien. Y bueno, vamos a contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Quieres empezar tú? Si vamos un poco al principio, empezamos a grabar y a compartir todo lo que nos interesaba aprender a nosotros. O sea, todo lo que nosotros veíamos que tenía un potencial de transformación. Como con mucho entusiasmo de querer aprender cosas nuevas y a grabarlas y a compartirlas. Y bueno, así fue como empezamos a probar de todo, la verdad. O sea, probamos... Sí, muchas cosas. Muchas cosas. Y fue muy enriquecedor y muy, muy fuerte ese principio, ¿no? Cuando empezamos a andar esto, creamos una página web, creamos un canal de YouTube, empezamos a compartir entrevistas, vídeos, conferencias que grabábamos. Y así comenzó todo hasta que, al cabo de unos años que llevábamos con Proyecto Libremente, recuerdo que un día estábamos en una filmación y justo al finalizar alguien se acercó. Estábamos recogiendo las cámaras, los cables, las cosas. Y alguien se acercó y nos dijo, chicos, porque vosotros vais a hacer un documental, ¿verdad? O sea, vais a hacer una película, ¿no? Y como, sí. ¿Seguro? Sí, por supuesto. Estaban equivocados. Sí, sí. Y medio en broma, medio en serio, no había otra respuesta. Nos quedamos como dándole vueltas a esto ya permanentemente, ¿no? O sea, no hacíamos otra cosa que empezar a hablar de esto, de ideas, de cómo hacerlo. Y así fue. Entonces tomamos la decisión de dar el paso. Teníamos como muy claro que queríamos hacer algo discreto, que queríamos entrar en los retiros y hacer algo que no estorbara, que no entorpeciera lo que estaba pasando, porque ya estábamos yendo a muchos retiros y veíamos que era, meter una cámara ahí de repente era un factor que no iba a ayudar, ¿no? Que iba a romper ese momento. Entonces, bueno, decidimos montar un equipo minimal. Y dijimos, bueno, técnico de sonido necesitamos sí o sí. Y no teníamos. No teníamos. No hay chance, ¿eh? Tiene que haber un técnico de sonido. Decidido. Nos fuimos a dormir, a la mañana siguiente, ¡pam! Mail. Hola, soy Isaac, soy técnico de sonido, hago documentales. Hola, chao. Isaac. Ahí está Isaac. Vente, Isaac. Vente, Isaac. Que te vean. Que te veamos. Hicimos una videollamada y ya teníamos técnico de sonido. Sí. Y bueno, entonces decidimos un poco cuáles iban a ser los retiros a los que queríamos ir. Retiros que a nosotros nos vibraban mucho. Sabíamos que había un gran potencial ahí y sabíamos que tenía un gran valor y dijimos, a estos retiros hay que ir. A estas experiencias las queremos vivir. Y cuando tomamos esta decisión dijimos, ok, necesitamos un cámara. Necesitamos, o sea, no podemos filmarnos a nosotros mismos todo el tiempo, filmar todo, ¿no? O sea, no, necesitamos a alguien más y ser al menos cuatro para meternos y funcionar. ¡Pling! Entra otro mail. Hola, me llamo Daniel, soy cámara, trabajo en audiovisuales. Chao. Hola, Dani. Bienvenido.
Hicimos otra videollamada y confirmado, había equipo. Había equipo. Había equipo. Sí. A partir de ahí dijimos, bueno, ya lo tenemos todo. Tenemos un poco un proyecto, tenemos un equipo, podemos comenzar. Nos faltaba el presupuesto. Un pequeño detalle. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una campaña de crowdfunding. Bien. La campaña de crowdfunding fue un absoluto desastre. Fue una experiencia. Pero digamos que fue una plataforma de estas que son todo nada. Entonces, los mecenas que de corazón van y quieren apoyar al proyecto, es como que la plataforma les cobra si se completa el objetivo, ¿no? No se le cobró nada a nadie y la película se quedó sin un soporte económico para poder hacerlo. Entonces, llegados a ese punto, ¿habíamos ya vendido el coche para comprar una cámara? Sí. ¿Empezamos a caminar mucho por Barcelona? Empezamos a andar realmente. Y ahí empezó un poco la magia de esto, porque empezaron a aparecer ciertas personas que, en contacto con nosotros, nos ofrecieron su apoyo sin ponernos condiciones, la mayoría sin conocernos de nada, y nos dieron un apoyo económico para comenzar igualmente. Y gracias a ellos hicimos ese primer paso. Entonces nos lanzamos y empezamos a grabar. Y empezamos a ir a los retiros y a vivir un poco lo que pasaba ahí filmando. Y pasó de todo. Pasó de todo. Se rompieron discos duros. Perdimos una cámara con una ola del mar. Casi perdemos al cámara. Casi también. Perdemos al cámara. Y empezamos a aprender un poco un fenómeno que se estaba dando, que queríamos que pase algo delante de la cámara. Quiero que pase esto. A ver, voy a filmar para que se vea esta cosa, ¿no? Y rápidamente empezamos a encontrar mucha frustración con ese tema porque no era lo que nosotros teníamos en la cabeza. Esa era una idea de cómo lo queríamos hacer. Y cada vez que le intentábamos como domar a este proyecto o darle un poco una dirección preestablecida, era como una bofetada, ¿no? Era como ¡plaf! ¡No! Se cancelaba algo, teníamos problemas, habían resistencias. Entonces empezamos a bajar un poco los brazos y a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los chicos empezaron a utilizar la frase libremente style. No sabemos cuánto va a durar la grabación, libremente style. No sabemos si vamos a grabar o no, lo mismo. Y fue un poco un aprendizaje a un modo de hacer de productora, ¿no? Un modo de funcionar durante una producción que no conocíamos. Así que así es lo que nos propuso este proyecto y por dónde nos llevó. Lo más bonito, yo creo, fue que el proyecto empezó a mostrarnos una dirección, ¿no? Que nosotros no podíamos ver como en toda su longitud, pero sí podíamos aprender de ella, ir con ella, y viendo por dónde nos llevaba. Y había que seguirla, nada más. Así que, bueno, hoy estamos aquí, ya está. Estamos. Sí, y estamos junto a Sergi Torres, que los invitamos a subir junto a nosotros ahora. Sergi, benvingut. Bienvenido, Sergi. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Yolan Durán, bienvenida, Yolan. Yolan Durán, bienvenida. Seixa, bienvenido, Seixa. Ástico, querida, bienvenida. Y Mudito San. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos también en esto y estar aquí con nosotros. Sí, a mí antes de comenzar también me gustaría saludar un poco a través de las cámaras a Muji y a todo el equipo de Montes Ajayan.
Sí. La verdad es que ellos han hecho un esfuerzo, han intentado poder estar aquí, no tuvimos manera. Así que mandamos un saludo de aquí a Montes de Casa, Portugal, a él y a todo el equipo. Y están muy presentes hoy aquí también con nosotros. Bueno, pues vamos a compartir un poquito antes de dar comienzo con la película documental. Y creo, Rodrigo, que tú tenías ahí una cosa para Sergi, ¿verdad? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, lo primero, qué bueno que estemos aquí, ¿no? Qué bueno, ¿no? Por fin. Fue rápido esto, ¿no? Un instante. Sí. Yo tengo una pregunta para ti. Durante esta producción, todo lo que se planteó tiene un título, por ahí un rótulo de buscador, ¿no? Gente buscando. Le tengo un poco de miedo a tu respuesta. Ahora estoy viendo que se asoma. El buscador, ¿qué quiere? ¿Quiere encontrar o quiere buscar? Wow. En realidad termina siendo tan individual, ¿no? Es una pregunta que yo me haría a mí mismo cuando me encuentro en búsqueda de lo que sea. ¿Estoy buscando para sostener mi personaje de buscador o estoy buscando para desaparecer? Si estoy buscando para desaparecer, ¿qué estoy buscando? Y ahí se termina la charla, ¿no? Sí. Se acabó. Ahí. Gracias, muchas gracias, Sergi. Muchas gracias. Sí, Seixa, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias siempre por tu disponibilidad. Contigo nos conocimos, rondaría el 2015, creo recordar, en un congreso de terapia y meditación, donde nosotros estábamos grabando la ponencia y salimos de allí y fue como, wow, yo quiero más. La claridad y la guía, ¿no?, con la que nos acompañas hacia la no dualidad. Y en ese sentido, esta película documental tiene un mensaje que está apuntando todo el tiempo hacia ese espacio de no dualidad. Me gustaría que pudieras compartir con nosotros, por si hay personas en la sala que no están familiarizados con ese término, y también con lo que es realmente la meditación. Creo que puede haber también mucha confusión con eso, con lo que es realmente la meditación y la no dualidad. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, ver esta sala tan llena de gente, tan llena de personas interesadas, es muy bonita. La verdad es que es muy grato. Es un bello trabajo el que ustedes hacen. La no dualidad es una forma de percepción que es poco frecuente en la mente humana, pero ella está diseñada evidentemente para poder percibirla. Si me preguntasen qué es la no dualidad, yo les diría que lo más cercano que hay en la experiencia cotidiana de ustedes respecto a ese término es el maravilloso instante donde aparece la intuición. Vayamos a cualquier momento de la vida donde por un instante hayamos intuido. Nace una explosión de conocimiento. No se sabe dónde nace, pero está viva, es válida, totalmente real. El perceptor es consciente de que esa explosión ha sucedido. No es diferente de la detonación que ha aparecido de tanto saber. Se crea una especie de magia entre el perceptor y lo percibido. En la intuición nace un entrelazamiento entre lo conocido y quien conoce. Es un entrelazamiento que no tiene límites, que no posee fronteras. La intuición es tan corta que si se mantuviese durante unos segundos más, durante unos minutos más,
durante unas horas más revelaría una comprensión profunda y total del universo mismo. Esa forma excepcional de la no dualidad es lo que revela lo que solemos llamar el presente, que analizaremos más tarde porque habrá un momento para ello, ¿no es cierto? Creo que tenemos un instante. Así que la no dualidad va por ahí. Muchas gracias. Ástico, querida, bienvenida. Bueno, Ástico ha hecho un gran esfuerzo hoy por estar aquí, porque ella realmente viene directa desde un curso de formación que tenía en el Pirineo. Y bueno, en realidad el curso lo está terminando hoy aquí, se ha venido con todo el grupo de gente que la... Está por ahí el grupo. Están todos por ahí. Por allá también. Después de 3 años de formación, ¿no? Así que gracias a todos. Mucho tiempo la formación. De deformación. Y bueno, Ástico, tú eres maestra de Tantra. Entonces, eso implica entrar en contacto directo con el cuerpo y con la dualidad. Y en ese sentido, implica también encontrarnos con esas partes más incómodas que tenemos como seres humanos, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la dificultad actual que como seres humanos nos estamos encontrando para trascender y para alcanzar eso que finalmente todos anhelamos? Cuando hablamos de no dualidad o de espiritualidad, muchas veces pensamos en que tenemos que alcanzar un estado de perfección en el cual no va a haber emociones, no va a haber dolor, no va a haber peleas matrimoniales, no va a haber todas las cosas que hay en un ser humano. Entonces, no, estamos divididos. Buscamos una espiritualidad y buscamos una perfección, pero luego nos encontramos con el humano que somos. Y entonces cerramos el corazón y contraemos el espacio de nuestra consciencia. Cuando en el corazón, en el estado de amor, que es, vamos a decir, la forma femenina de hablar de consciencia, o en el estado de consciencia, cabe todo, todo, absolutamente todo. Entonces no hay ninguna razón para que cuando haya dolor, cuando haya contracción, cuando haya miedo, el espacio de consciencia se contraiga, ni el espacio del corazón tampoco. Pero en realidad eso es lo que yo enseño, que puedes permanecer abierto, pase lo que pase. ¿Sí? Y que es cierto que cuando empiezas a abrir el corazón, cuando empiezas a abrir el campo de consciencia, hay momentos en el que pasas por la oscuridad del alma, porque te das cuenta de todo lo que no es verdad. ¿Sí? Y eso duele. Y cuando permaneces abierto a través de eso, cada vez hay más espacio, cada vez hay más amor y te das cuenta de que todo lo demás son filigranas. Viene, va, un día estás enfadado, otro día estás más contento. Es que está al alcance de todos, no es algo que tengas que ser un super nadie para eso. Está al alcance de todos y tiene que estar en las familias, en las historias de amor, en todo. Muchas gracias. Gracias, Ástico. Gracias. Mudito San, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hace también muchos años que nos conocemos. Yo recuerdo la primera sesión que me di con Mudito de Tacto Consciente, que salí de allí y dije, yo quiero más de esto, ¿qué ha pasado aquí? Y luego tuvimos la suerte con Rodrigo de poder asistir a varios años a algunas de tus formaciones, ¿no? Y hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que veo en Mudito, que da igual cuántos cuerpos haya tocado, da igual cuántas sesiones haya dado, que siempre es la primera vez que se acerca a un cuerpo. Siempre es la primera vez que toca un cuerpo. Entonces, ¿cómo es para ti esto? ¿Qué nos puedes decir? Nada.
poder decir, podría decir. Pero la sensación de sentir siempre sucede ahora, en el momento. Y aprendí a que el cuerpo que tocaba me enseñaba. Y ahí me llevaba a un lugar donde podía experimentarme a mí mismo también. No hay nada separado en el océano. La gota de agua y el océano se formó, se empezaba a formar como una unidad. Y así sigo experimentando eso. Y ese, digamos, es el mayor desafío de todos para mí, de que cada sesión sea comenzar de nuevo, cero. No solamente para la persona que doy o que está recibiendo, sino encontrarme conmigo de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Yolan, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que cada vez que quedamos con Yolan, se nos quedamos mudos, o sea, nos quedamos callados. O sea, nos entra, nos contagia el silencio. Ella habla del silencio, ¿no? O sea, ella te lo empieza a contagiar y ya no tienes tema de conversación, o sea, no sabes qué decir. Tiene como ese poder, ¿no? Telepático, no sé cómo lo hace, pero te lo... ya está, ya no dices nada. Estoy haciendo un esfuerzo ahora. Me está ganando. ¿Cómo es para ti, Yolan, hacer ese ejercicio? Porque parece una paradoja hablar de silencio, ¿no? Y tú estás en un lugar que estás observando desde ese silencio y aparecen personas que te hacen preguntas como esta, ¿no? Te están diciendo, hola, pero explícame eso, ¿cómo es? ¿Cómo es para ti? Entonces yo te lo reproduzco ahora, ¿no? ¿Cómo es para ti esto, de estar así, es decir, que yo aquí en medio de una presentación de una película, que tener que ahora decir, explicar esto? Para mí es igual que para ti, ahora mismo. Pero yo la única cosa que puedo decir por mi experiencia y mi historia es que hay que hacer confianza a su intuición, porque es con la intuición que podemos reconocer la verdad de las cosas hasta que un día reconoce la verdad de lo que eres. Entonces, mucha firmeza contigo mismo para dar prioridad a tu intuición y generosidad. Ya ves que mi español no se ha mejorado, Excelente. Pero compartir cada momento presente como viene, nada más. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias.